Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos haciendo una chimeneta para un Papá Noel, para un cuadro. ¡Pero qué bonito va a ser! Sí, ahora ya se empieza a ver. Todavía le queda mucho, pero ya se empieza a ver y hace gracieta. Quieras que no, a mí me está gustando. ¡Total! ¡Que si llegas aquí, chas! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Esther, más maja que las pelas, ya veréis. Sí, sí, darme una oportunidad, ya veréis. Hace días que no os digo, darme una oportunidad. Si me estás viendo, tú te quedas. Y luego, a ver qué os parece, en el minuto 4 hablamos. Ya verás como en el minuto 4 ya te has suscrito. Yo, que sé mucho de eso, te lo digo. Vamos a tejer. De la chimeneta, de la parte de delante, ya tenemos hecho este lado. Pues nos falta hacer esto, pero del otro lado. Ya veis, ¿veis? Nos falta hacer esto del otro lado. A ver, aquí. ¿Veis? Te marcamos en su día esto, si no recuerdo mal, a 22. No me acuerdo. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, pues no. Aquí, que es lo mismo que marcamos del otro lado. ¿Vale? Y este es el primero que no se tenía que coser, que tejer. ¿Vale? O sea que... ¡Ay! Este no es. ¡Ah, vale! Que todavía está atado. Iba a decir, ¿cómo puede ser? Esperaros que me he hecho un lío. Aquí. Este trocito de aquí que estaba todavía unido a la parte central que ya hicimos ayer, pues ala, ya lo he soltado. Luego esto se tiene que arreglar, ¿eh? A ver, mis reinas, que me he hecho un lío aquí. Venga, ala, esto también fuera. ¡Oh, qué estrés es, qué estrés es! Esto lo aparco. Venga, y nos ponemos a ello. A ello que nos ponemos. Estamos aquí. Vamos a enganchar en el primero de los agujerillos esto en blanco, como hicimos, quiero decir, en blanco sin nada. Traspasamos y hacemos una cadeneta, dos cadenetas. Yo con dos cadenetas voy que me estrello, vosotras a hacer las cadenetas que os dé la gana. ¿Vale? Venga, pues mis reinas, a tejer. Uy, estoy fatal de la gargantilla. Esto no me va a gustar aquí. Le voy a poner aquí. Venga, a ver, a tejer, mis reinas mías. Sí, hoy es domingo, por lo tanto, hoy es el día del Appliquet. Sí, 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 sabéis que estoy en la asociación, es que hijas, uf, hoy estrés, estrés. Sí, estoy en la asociación, ya os lo he dicho muchas veces, ¿no? Trabajo en una asociación cultural que promueve la cultura popular y gastronómica de mi ciudad, de Lleida. Y trabajo allí. El trabajo es esporádico, ya lo sabéis. Hay dos fiestas, la fiesta grande y la fiesta pequeña. Y la fiesta grande me tienen contratada aproximadamente unos 3 meses. Sí, si no voy mal, 3 meses. Y la fiesta pequeña me tienen contratada 1 mes. Por lo tanto, trabajo 4 meses al año en esa asociación. Y ya llevo, ya llevo tiempo. No sé si este va a ser mi tercera temporada. Sí, a mí me va muy... A ver, iba a decir me va muy bien, pero me gusta mucho el ambiente. Me gusta mucho lo que se hace, porque estoy colaborando en una fiesta muy, muy entrañable para mí. Es como si... A una persona andaluza pues le proponen colaborar en la apertura de las luces de la fiesta de abril. ¿Me entendéis? En algo sí, de su ciudad. Pues lo mismo me pasa a mí, que me gusta mucho estar allí. Y además estoy rodeada de personas. ¿Qué estoy haciendo? ¡Quietas! ¡Quietas!
quietas, ¿ves? Que se me emociono yo sola porque aquí he hecho punto alto y punto alto. Pues los dos últimos puntos altos no tocaban. No tocaban porque teníamos que hacer el marco. El primero de los puntos altos que no tocaba era un punto medio alto. Y el segundo de los puntos altos que no tocaba era un punto bajo. Vale, levanto cadeneta, giro el tejido. Ahora sí que me voy a saltar puntos, ¿vale? Este es el punto que me salto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Luego en el siguiente hago un punto medio alto y ahora ya sí, a tirar millas hasta la puntita. Sí, oh reinas, que me despistaba. A ver, así. Pues esto que os contaba de la asociación, yo soy mujer feliz de verdad en esa asociación, me lo paso muy bien y es importante para mí, para yo qué sé, pues lo mismo que sería pues participar en las fiestas de vuestro barrio, o de, pues que os da, bueno, pues oye, es guay, pues total, hoy. Es la fiesta pequeña. Hoy se celebra la fiesta pequeña. Es solo un día y es un desayuno, un vermutillo y una comida popular. Son solo, es la fiesta pequeña, ¿eh? Son solo participantes directos, unos 3.600 aproximadamente. Y claro, es muy poco comparado con la fiesta grande. La fiesta grande. Ahora no me acuerdo, pero son unos 15.000 aproximadamente. Claro, pues vivimos en una ciudad pequeñita y que una fiesta mueva directamente, no como visitantes que pasean, no, directamente personas que disfrutan de la fiesta in situ, 3.600, ya os digo. Ay, sí, 3.600. Y luego, claro, los visitantes. Yo, por ejemplo, no voy a la fiesta, pero la voy a ver, cada año la voy a ver, y no voy a la fiesta. En total, pues debe haber unas 20.000 personas aproximadamente en la fiestita pequeña que vienen a pasear por las instalaciones y toda la gaitada. Es decir, que la fiestita pequeña se mueve ya a muchas personas. La fiesta grande mueve aproximadamente 300.000 personas. O sea que... ¿300.000? Igual os lo digo mal, ¿eh? Igual os lo digo mal, pero estamos por ahí, ¿eh? Ay, no me acuerdo, igual os digo una barbaridad. A ver, quietas, paradas, que no la líe. Vale, me queda un, dos, tres. Pues en este voy a hacer un punto medio alto. En el siguiente un punto bajo. Chimpún. Y el siguiente me lo salto. Uy, este punto bajo me ha quedado muy churro. Muy churro. Voy a tirar un poquito más para que se vea mejor. Así. Venga, y voy a hacer el último. Una cadeneta. Giro el tejido. Creo que es ya. El último, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, me voy a poner aquí. Sí, es la última vez que hacemos cosas raras. Ya tengo, sí, que hacemos disminuciones, ¿vale? Ya tengo la cadeneta, este punto me lo salto, tejo en el siguiente un punto. En el siguiente tejo un punto medio alto. Y ahora ya. Uy, perdonad. Ahora ya puntos bajos a tutiplén, así, y ya lo tendremos finiquitadillo. ¿Vale? No os preocupéis que nos queda mucho trabajo por tejer todavía. Bueno, en este caso será mucho trabajo por coser, porque vamos a bordar los ladrillitos de la parte delantera. Los ladrillitos, bien bonitos. Así. Y así, bueno, todavía nos queda, ¿eh? No os penséis que ahora que ya hemos terminado con los arquitos, ya hemos terminado, no, no, nos queda la patita. ¿Veis? Ahora estamos aquí, pues nos queda la patita. La patita es recto, punto por punto, hijas. Es facilillo. Uno, dos, giramos el tejido.
Y voy a tejer. Fijaros, ¿ves? Tiki, 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 tin. ¿Dónde estoy? Este punto me lo voy a saltar porque me da la gana y porque... Ah, voy a mirar si este punto me lo tengo que saltar o no, porque si no igual queda pequeñito. Pues no me lo tengo que saltar. La primera cosa que no tengo que tejer es esta de aquí. Y así ya estoy más tranquila. No la tengo que tejer, nada. No. Venga, pues ala. Como charlo, luego si no me despisto. Ahora sí nos quedan, no sé si 4 o 5 vueltas, como, bueno, vosotros lo sabéis más que yo, que seguramente lo habéis contado. Yo no cuento nada. Yo voy haciendo, voy charlando, luego pasa lo que pasa y estas cosas. Bueno, pues lo que os decía, si alguien se quiere acercar, a ver, ahora son las 4 de la tarde, uy, ya. Uy, ya la cosa va, claro, 4 de la tarde para vosotras, la cosa va de capa caída, mis reinas, no os acerquéis, no, porque ya os digo, empieza sobre las 10, para ser ex, sobre las 10 empieza con cosas infantiles, con el montaje, con algún que otro desayuno y estas cosas. Y y a las 12 está el vermut popular y baile. Reinas, la tecnología me ha cortado el asunto cuando os estaba diciendo que había baile a las 12 aproximadamente. Sí, pero claro, para vosotras, claro, el baile ya no os sirve. Porque, claro, porque a las 12 ya el vídeo todavía no os ha subido. Os lo tenía que haber contado el sábado. ¡Ay, qué despiste! Bueno, es igual, ya está hecho. Lo que os decía, después del baile. A ver, siempre me pasa lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Veis? Me falta 1 y 10. Pues esto, lo que os contaba, que ayer fui a recoger los trofeos porque hay actividades y hay actividades muy simpáticas. Está, por ejemplo, uy, ¿cómo se dice cursa de sax? Yo no sé si vosotros tenéis cursa de sax. A ver, ¿cómo se dice? Cursa es competición, carrera de sacos. ¿Carrera de sacos tenéis vosotras? Te pones un saco entre las piernas y vas saltando hasta llegar a la meta. Y hay carrera de sacos de niños y carrera de sacos de adultos. Luego, ¿qué más hay? Hay una cosa muy, muy de aquí, muy típica de aquí, que se llaman lesbilles. También hay trofeo para quien gane en las villas. Es que no sé cómo se llaman, hijas, son lesbilles, las villas, no sé cómo se llaman. Luego también hay trofeo para parchís. Claro, pues aquí los tenemos a todos entretenidos y ayer fue a buscar los trofeos y cuando nos enseñó el trofeo de las villas, digo, qué monas. Qué monas, dice, sí, nos han salido bastante bien de precio y bueno, pues ya están hechas. Digo, pues me encantan, las encuentro una monada. Sí, pues esto es uno, hijas, tenemos aquí de todo. Y hace mucha gracia, realmente ver las entrañas de esta fiesta. Esta es la fiestita, pero aún así siguen siendo interesantes. Sí. En mayo pues estoy muchísimo más liada, muchísimo más entretenida porque las fiestas son pues de una envergadura muchísimo mayor, hijas, muchísimo. Creo que todavía me falta, ¿no? Creo que vamos a hacer ya el último punto. Sí. A ver, estoy haciéndolo bien. ¡Ay! ¡Que ya hemos terminado con esto! ¡Mirad! ¡Ay, ay, ay! Ya tenemos terminado el arco del triunfo. Es decir, que cortamos por aquí
Triqui, ¡Oh, qué bien! ¡Ya lo tenemos! ¡Oh, qué bien, qué bien! Venga, mis reinas. Esto ya lo podemos quitar. ¡Oy, oy, oy! Pues, reinas, pues qué bien, ¿no? ¡Oh, muy bien, Esterilla! ¡Muy bien! Y ahora. Ahora, para que nos sea más cómodo, porque si no, luego bueno, vamos a poner el. Perdonad. Vamos a poner el papel en medio. Y no lo podremos bordar tan tranquilamente, pues ahora vamos a hacer el bordado. ¿Veis? Primero os lo muestro para que veáis cómo nos queda de chulo. Vamos a elegir cuál de los dos lados nos queda mejor, más parejito y más bonito. ¿Veis? A mí me gusta este lado. ¡Uy, de aquí no me gusta tanto! ¿Qué he hecho yo aquí? A ver, voy a girarlo. Así, así, así. De aquí voy a tener que tirar un poquito. Así, así. Este lado también queda bonito. Me gusta. Uf, es que me queda un poquillo justo, ¿eh? Esto de aquí. Ya veremos cómo lo arreglamos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tirando un poquillo de aquí y un poquillo de allá. Bueno, me quedo con este lado. Por lo tanto, voy a señalar que me quedo con este lado, ¿vale? Y me quedo con este lado. Y voy a poner ya en el otro lado esta pincita. ¿Ves? Ya en el otro lado. Un poquito más lejos igual. Un poquito más lejos igual. Así, hasta aquí, para mi tranquilidad. Y luego bajando, 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 hasta aquí. Voy a poner la otra pincita. Si voy a marcar lo que tengo, ¿ves? Y más hacia allá, ¿eh? Y más hacia allá. Esto y luego para que no me pierda, saca, saca, saca aquí. ¿Veis? Voy a enmarcar lo que tenemos que enladrillar. Sí, todo esto se va a enladrillar. Esto lo voy a poner aquí. ¿Veis? Para mi tranquilidad. Sé que este va a ser el trozo que voy a enladrillar. Este de aquí, pues no hace falta que nos lo curremos tanto. Para enladrillar este trozo, primero tengo que esconder. Esta no es. Esta. ¡Ay, me he pinchado! Primero tengo que esconder las hebrillas, hijas, y luego, pues enladrillar. Ya hemos enladrillado, ¿eh? Ya sabéis de lo que va y ya lo hemos hecho algunas veces. ¿Vale? Así. Ay, que no tengo fuerza, no tengo fuerza para nada. Si vosotras ya lo habéis puesto en el este, ya lo habéis cosido, ya lo habéis unido y tal, pues igual se os dificulta un poquito más el bordado, pero también podéis hacerlo, ¿eh? También podéis hacerlo con más paciencieta y con más historias. ¡Hala! Os tocará este lado, este no lo voy a hacer este de aquí. Sí, se tiene que enladrillar Ay, porque aquí tengo dos cadenetas que me sobran. Iba a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un disparate. A ver. Así. A ver si lo puedo solucionar. Venga. Así. ¿Qué hago? ¿Por qué no viene ahora? No quería venirse. Al menos una de las cadenetas la voy a quitar. Venga, esta ya tiro bien fuerte y escondo. Y luego, ¿os acordáis, no? De cómo se enladrilla. Igual os lo mando de deberes. Hacemos un poquito y el resto de deberes. Solo el ladito que he marcado, ¿eh? No, no hace falta que enladrilléis la parte trasera, porque esto solo lo va a ver el Papá Noel y no hace falta que le quede tan. No, es trabajar por trabajar. ¿Ves? Yo ya sabía que me iba a perder. Así, venga. Este es mi trocito que voy a enladrillar. Para enladrillar necesitamos un poquito de oro. Así, así, una agujita y ahí. Vamos a empezar por arriba, ¿vale?
Así, venga. Este de aquí no se lo voy a hacer de oro. No, porque seguramente no se va a ver. Vamos a saltarnos una vuelta, una fila, dos filas y empezamos aquí. Así, venga. Primero y le volvemos a pasar. ¿Qué he hecho? Bueno, es igual. Ya he hecho el primer disparate, si es que cuando se sabe. Ahora. Venga, ahora sí, ya tengo nudito de inicio. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo lo hacíamos? Porque yo ya casi no me acuerdo. Sí, saltábamos 1, 2 y en el que hace 3, aquí. Pasábamos. Sin tirar, pero sin que quede fofo. ¿Vale? Y volvíamos a pasar. Y nos veníamos al siguiente. Así, venga. Contábamos 1, 2 y 3. Yo entiendo por qué aquí no me queda el espacito. Bueno. Y apa. Y ala. Así tirábamos. Cuando habíamos tirado, le dábamos otra vez al asunto. Así. Chimpún. Perfecto. Y venga, otra vez. 1, 2 y 3. Aquí está hebrilla. Y cuando ya llevábamos tres hebritas, ¿os acordáis, no? Aquí. Cuando ya llevábamos tres hebritas, hacíamos el ir hasta la puntita para marcar el tocho. ¿Cómo se dice esto? Tocho. Ladrillo. El ladrillo. Venga. Así. Así. Venga. Así. Y volvíamos aquí. Y ya tenemos. Uy, va. Uy, va, uy, va, uy, va. Así. Y ya tenemos un ladrillito marcado. ¿Veis qué mono? Ya tenemos un ladrillito marcado. Ahora, seguir. Esto luego lo vamos a arreglar, ¿eh? Porque de aquí sí que me interesa arreglarlo. Todavía no he comprado el fliki fliki. No me acuerdo cómo se llama. Esto del pelo, la laca. Hoy la laca nos va a salvar aquí. Un, dos, tres. No encuentro el este. Me lo voy a inventar. A ver, ¿dónde está? A seguir con. ¡Ay! Con lo que se daba. Todo el rato así, hijas. Tenéis un trabajazo. Un trabajazo aquí. Y intentar tejerlo. Tejerlo. Tejerlo no. Coserlo más bonito. Porque este sí es el delantero. ¿Veis? Tenemos uno, un grupo. Y ahora, un, dos, tres. No, no encuentro. Jolines, aquí. Así lo volvemos. Pues esto que os decía, intentar. Llevo dos moñitos y el tercero, ¿eh? Uno, dos, tres. Venga. Pues intentar ir con más tiento. Que es que el otro me salió un churro patatero, media manga mangotero. Pues tejerlo con más tiento, coserlo con más tiento, porque es la parte delantera y es un bordado importante, ¿vale? Y ahora yo os digo esto, igual me sale un churrete, pero bueno, intentemos que no nos quede churrete, que no nos quede churrete. Bueno, si queda churrete, ya os digo que la laca nos va a ayudar mucho, igual como pone los pelos en su sitio, la laca también pone las estas en su sitio y nos reforzará, nos hará como un pillo de cola, pues la laca del pelo. La laca del pelo. Venga. Ya tenemos dos ladrillitos. ¿Habéis visto qué monos? Pues a seguir. A seguir, reinas. Todo el rato es lo mismo, ¿eh? Y cuando estéis en el otro lado, acordaros. Uy, es verdad. Porque ahora no voy a llegar al otro lado. Porque no, no voy a llegar al otro. Cuando estéis haciendo la segunda vuelta. Esperaros que traigo este.
Cuando estéis haciendo la vuelta de arriba, no cortéis en el mismo sitio, cortar en el centro, ¿veis? Cortar en el centro. Los ladrillos se ponen uno en un sitio y luego, o sea, uno, uno y uno en el centro, ¿vale? Uno, uno y uno en el centro, ¿vale? Intentar que os quede esta rejilla. Es que está fatal esta rejilla. Hijas, pero no estaba yo muy por la labor ese día. Intentar que os quede una rejilla parecida a esta, pero más bonita. Sí, más bonita. ¿Vale? Bueno, este está un poquillo pa' aquí, pa' allá, pero que quede en el centro. ¿Vale, mis reinas? Y que todos los estos sean iguales y toda la gaitada. ¿Vale? Yo os lo digo porque esto os lo voy a mandar de deberes. Pues soy así, un, dos, tres. Sí, soy así de maluta, de maluta. Sí. Y ya está, y ahora me voy a poner a hacer otras cosillas. Sí, porque si no, esto ya lo haré para mañana. Un, dos, tres. Y así ir haciendo todo el rato, ¿eh? Todo el rato. También tenéis la opción de primero hacer las carrerillas. ¡Uy! De primero hacer todas las rectas, es decir, todo esto que se me está así. De primero hacer todas las rectas y luego hacerle los ladrillitos. Vosotras mismas, como os sea más cómodo. Aquí no me voy a meter yo. En lo que os es más cómodo o lo que sea, ¿vale? La cuestión es que os quede algo, pa estoy haciendo bien, sí, algo parecido, 1, 2, 1, 2, me falta uno, ya decía yo, que os quede algo parecido a lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Que quede bonito de ver. Estoy haciendo bien, ¿verdad? Ahora me estaba mirando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y para arriba. Un, dos, tres, y para arriba. Esto es como el programa de la tele. Un, dos, tres. Na, 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 na. ¿Os acordáis de la Mayra Gómez Kemp? Yo, hijas, fue una época que el 1, 2, 3 se terminaba muy tarde para mí. Yo era una niña, mis padres me llevaban a dormir, ¿no? Y yo, no, quiero ver el 1, 2, 3. Y entonces me levantaba de la cama y lo veía por la rendijilla. Sí. Qué risas. Qué risas, madre. Así, mis reinas, para que nos quede lo mejor posible ir haciendo, ir haciendo. Bueno, pues, como es cuestión de ir haciendo y de que toméis paciencia y de todo esto, pues yo os voy a dejar, porque ahora ya, ¡ay! Lo he recuperado, lo he recuperado. Así, ahora ya se me está terminando hasta la hebra. Mirar, en cuanto se me termine la hebra, me marcho. Sí. Pero lo que me queda es nada. Para hacer el siguiente ladrillito, que llevo dos, voy a hacer el tres. Un, dos. Aquí voy a ponerle. Voy a subir el ladrillito y listo. Ya no me va a dar más de sí la hebra. No pongáis una hebra muy larga para que no se os deshilache por el camino, porque cada vez que pasa el hilillo o sea, que hacemos pasar el hilillo por la ropa, se va soltando y se va separando la hebra y entonces termina quedando un churro, como me quedó, tan churro como a mí. ¿Ves esto? Como quiero que sea igual que el otro, lo voy a pasar por este agujerete. Y ya voy a cerrarlo así, bien bonito. Sí. Y vamos a intentar aquí hacer un nudito. A ver si podemos. A ver si podemos. ¡Ay! Medio nudito igual hago. Bueno, medio nudito. Y vamos a preparar así más o menos la miniatura. La miniaturilla. Así. Ya veréis qué mono, ¿veis? ¿Veis aquí? Ya está. Así.
Sí, bueno, esto con la laca lo vamos a arreglar. Ya veréis que la laca va a ser vuestra nueva mejor amiga. Sí. Así lo voy a poner para que nos hagamos una idea. ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! A ver, que le hacemos otra vez la miniatureta. Que parece mentira, pero ya vamos avanzando, ¿eh? Vamos avanzando. A ver cómo se la pongo. Uy, esta aguja. Que no la pierda. Vamos avanzando bastante. ¿Veis? Aquí tenemos el nuestro señor Noel, papá. Y aquí es como nos está quedando ya la chimeneta. ¡Qué mono! No sé si se aprecia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! A mí me gusta mucho. ¿Veis? Y luego, claro, cuando todo esto esté en los cuadríticos estos, pues mucho mejor. ¡Mucho mejor! Os quiero mucho, me vengo a despedir. Venga. Estoy muy contenta, tenéis muchos deberes, ¿eh? Muchos deberes. Pero, hijas, es lo que hay. Es lo que hay, aguantarme. Sí, nos va a quedar una monada y ya veréis mañana. Que lo vamos a coser, estoy dudando. Bueno, eso ya lo hablaremos mañana. Sí, porque ahora si me pongo a hablar, ya lo decido mañana. Mañana lunes, mañana la cartita de los lunes, apuntaros a la cartita de los lunes, os quiero mucho, disfrutad. Y mañana es otro día. ¡Mua! Disfrutad, mis reinas.